Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una práctica de yoga. Me da mucho gusto que estén nuevamente conmigo. Estamos iniciando el mes de octubre, así que es momento de agradecer lo que aprendimos el mes pasado y empezar a ponernos metas para este mes de octubre. Recuerden que las metas nos ayudan a tener motivación en el día. Entonces, para nuestros deportistas es un gran momento para poner metas académicas, metas deportivas, metas personales, también a toda la comunidad universitaria y al público en general. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy una práctica de yoga. Nos ponemos en una postura fácil, cerramos nuestros ojos, relajamos nuestros hombros, los llevamos hacia atrás y hacia abajo. Pon tus muñecas a la altura de tus rodillas y deja caer tus manos. Relaja. Relaja tu entrecejo. Comienza a conectarte con tu respiración. Recuerda que la respiración es únicamente por la nariz, al inhalar y al exhalar. Observa cómo es tu respiración, si es corta, si es agitada. Inhala profundo, infla el estómago. Exhala, hunde el ombligo hacia la columna vertebral. Y ve pensando en una intención, como cada práctica, en tu sankalpa, que la irás recordando durante toda la práctica de yoga. Es una intención personal para tenerla presente en toda tu práctica. Inhala y exhala. Ve teniendo tranquilidad y paz en tu cuerpo, sincronizando nuestra respiración, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo. En la exhalación siguiente, vamos a llevar nuestras manos en Anjali Mudra. Inhala. Exhala. Anjali Mudra, que es postura de rezo. Lleva tus pulgares tocando tu pecho, haciendo una conexión con tu cuerpo. Lleva ligeramente la barbilla hacia abajo y conéctate con tu cuerpo, contigo misma, contigo mismo. Inhala y exhala. Para empezar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra Om. Siente la vibración cuando haces este mantra con tus pulgares y cómo se va energetizando tu cuerpo. Inhalamos. Om. Poco a poco, ve abriendo tus ojos y lleva las manos a las rodillas. Y bueno, vamos a empezar a hacer un calentamiento. Esta vez, para hacer el calentamiento, nos vamos a poner de pie. Entonces, con cuidado, ve levantándote. Y vamos a empezar a hacer círculos con la cabeza hacia el lado derecho. Inhala cuando vayas atrás. Exhala cuando vayas hacia adelante. Inhala. Exhala. Siente cómo vas despertando tu cuerpo, cómo vas sintiendo esa lubricación en el cuello. Inhala y exhala. Amplios tus círculos, sin prisa. Vamos despertando nuestro cuerpo. Inhala hacia atrás. Exhala. Detenemos al frente y ahora lo hacemos hacia el otro lado. Inhala, recuerda, la respiración es únicamente por la nariz. Exhala al frente. Amplios esos círculos, disfruta el movimiento, siente la respiración conectada con tu cuerpo y tus pensamientos. Inhala. Exhala, paramos aquí.
Y ahora llevamos nuestros brazos en cruz y nuestras manos las vamos a llevar en nuestros hombros y vamos a hacer círculos hacia adelante, lubricando la articulación del hombro. Amplios, inhala y exhala. Siente cómo se van despertando los omóplatos, los brazos. Recuerda tu sankalpa, la intención de esta práctica. Vamos empezando el mes de octubre. Inhala y exhala. Disfruta este movimiento. Paramos hacia atrás. Amplios esos círculos. Este calentamiento nos ayuda para no tener lesiones cuando hagamos las asanas. Inhala y exhala. En esta práctica vamos a hacer asanas de equilibrio. Las asanas de equilibrio nos ayudan a restablecer el equilibrio emocional. Entonces es un gran momento para hacer estas asanas. Paramos, llevamos nuestras manos en la cadera, hacemos un poco más amplio nuestro compás y vamos a hacer giros con la cadera hacia adelante y hacia atrás, suaves. No forces tu cuerpo. Recuerda que parte de la filosofía del yoga es ahimsa, que es no violentar nuestro cuerpo. Entonces, poco a poco velo despertando. Ve moviendo, vamos lubricando la cadera. Inhala y exhala. Detenemos hacia el otro lado. Inhala. Exhala, únicamente por la nariz, disfruta el movimiento. Una vez más, inhala, exhala, paramos. Cerramos nuestro compás, llevamos nuestras manos a las rodillas y vamos a hacer círculos hacia la derecha. Tenemos que lubricar bien la articulación de la rodilla porque vamos a tener posturas de equilibrio en pie y de equilibrio en piso, entonces tenemos que prepararlas. Hacemos círculos hacia la derecha. No forces tu cuerpo. Si sientes alguna molestia, para. Inhala y exhala. Detenemos hacia el otro lado. Amplios esos círculos. Desde aquí también empieza el equilibrio. Inhala y exhala. Ahora vamos a abrir ligeramente el compás. Vamos a llevar nuestro pie derecho hacia adelante y vamos a hacer círculos con el tobillo, amplios, dando esta lubricación al talón, al tobillo, porque vamos a tener bastante presión en nuestra planta de los pies y a veces no la trabajamos, entonces para no lesionarnos nos va a ayudar bastante a hacer este calentamiento hacia el otro lado. Inhala y exhala. Detenemos. Ahora el pie izquierdo lo llevamos ligeramente hacia enfrente y hacemos círculos. Calentando, lubricando. Concentrándonos en nuestro aquí y ahora. Intenta dejar todos los pensamientos que te vienen a la mente y solo concentrarte en tu respiración, en ti misma, en ti mismo. Cambiamos el sentido de giro. Inhala y exhala. Muy bien, ahora vamos a empezar con unas posturas de equilibrio en el piso. Entonces, con cuidado, nos vamos a poner en cuatro puntos. Recuerda que para ponernos en cuatro puntos, la apertura de las piernas es a la altura de tus caderas. Tienes que hacer 90 grados con tu pierna y tu cadera. La altura de las manos es a la altura de los hombros. Y tienes que hacer una línea recta. Tus hombros no van pegados a las orejas. Da la apertura. Mira hacia enfrente. Vamos a comenzar a hacer una movilidad en tu columna vertebral, haciendo vaca y gato. Entonces, estamos en postura neutra y ahora nos vamos a vaca. Saca glúteos, arquea la espalda, mira hacia enfrente, inhala. Exhala, redondea la espalda, tu mirada hacia el ombligo. Inhala, vaca, dale esa movilidad, ese espacio a tu columna vertebral, inhala,
Exhala. Gato, redondea mirada hacia tu ombligo. Última vez. Inhala. Inhala profundo. Únicamente por la nariz. Inhala. Exhala. Hacia el ombligo. Redondea tu espalda como si fueras un gato. Nos ponemos en postura neutra. Tu espalda bien recta. Y vamos a comenzar a hacer equilibrio. Entonces, vamos a inhalar y en la exhalación vas a llevar tu brazo izquierdo hacia enfrente. Después vamos a volver a inhalar y en la segunda exhalación llevar nuestra pierna derecha hacia atrás. Inhala. Exhala. Brazo izquierdo hacia adelante. Inhala. Exhala. Pierna derecha atrás. Que pegue tu empeine en el piso. Y si es posible, intenta como llevar tu talón hacia atrás, haciendo un estiramiento en la parte externa de la pierna. Inhala y exhala. Inhala. En la exhalación, intenta subir tu pierna derecha. No subas más de la altura de la cadera, no es necesario que subas tu pierna porque no haces la alineación que queremos en la columna vertebral. Inhala, exhala, concéntrate. Intenta ver a un punto fijo hacia adelante en tu drishti. El drishti es el tercer ojo, tu ojo interno. Concéntrate. Recuerda que nos ayuda este equilibrio. Inhala, exhala. Si te es posible, lleva tu brazo izquierdo para tomar tu empeine derecho y estira. Inhala, exhala. Nos vamos a quedar 4 respiraciones en esta postura. Puedes quedarte en la variante que te acomode más. Tú eres la que sientes tu cuerpo. Inhala y exhala. Estamos haciendo una apertura de pecho. Es una descarga emocional. Concéntrate. Dos. 3, 4. Salimos de la postura, estiramos brazo izquierdo, estiramos pierna derecha, bajamos brazo izquierdo, bajamos pierna derecha y hacemos vaca para quitar tensión. Inhala, exhala. Una vez más, inhala. Exhala, gato. Regresamos a postura neutra y ahora lo vamos a hacer del otro lado. Intenta llegar al siguiente nivel. Si te quedaste en el primero, intenta hacer el segundo nivel. Tenemos a veces el equilibrio, mayor equilibrio de un lado que del otro. Entonces no te desesperes. Estas posturas de equilibrio nos ayudan a la autoconfianza. Y si te caes, no pasa nada. Inhala, exhala y vuelves a entrar en la sana. Entonces, inhala, exhala, brazo derecho al frente, inhala, exhala, pierna izquierda atrás, inhala, exhala, intenta subir tu pie, recuerda, no lo subas más de la cadera, tenemos que hacer una línea, estamos alineando la columna vertebral, también nos ayuda a alinear los 7 chakras que están a lo largo de la columna vertebral, inhala, exhala, intenta tomar tu empeine izquierdo. Abre el pecho. Mira hacia enfrente. Inhala y exhala. 1, 2. Inhala profundo. 3, 4. Muy bien, espero hayas subido de nivel en este lado y si no, no pasa nada. Salimos de la postura, estiramos brazo, pierna. Llevamos a 4 puntos. Inhala. Vaca, exhala. Gato, mira hacia tu ombligo. Una vez más. Inhala. Exhala, gato. Ahora vamos a hacer la postura de ensartar la aguja. Entonces, estamos en 4 puntos y vamos a inhalar, exhalar, llevar nuestra mano derecha hacia arriba, inhala, exhala.
Aquí es donde ensartamos la aguja, entre nuestro lado izquierdo. Lleva tu mano derecha hacia el lado izquierdo. Relaja tu cabeza, relaja tu hombro. Y aquí, inhala, exhala. Inhala, exhala. Lleva tu brazo izquierdo por arriba de tu oreja izquierda. Inhala, exhala. Estira tu pie izquierdo. Aquí comienza el equilibrio, comienza el reto para tu cuerpo. Tenemos que sincronizar mente y cuerpo. Eso nos ayuda al equilibrio. Inhala, exhala. Si te es posible, sube la pierna izquierda teniendo el pie en flex. Inhala, exhala. Si te es posible y sientes comodidad, dobla tu pierna izquierda y con el brazo izquierdo toma tu empeine. Inhala y exhala. Si te caes, no pasa nada. Hay que perderle miedo a las caídas. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Cuatro. Salimos de la postura, estiramos pierna, estiramos brazo. ¡Ay! Vean, no pasa nada, yo también puedo perder el equilibrio. Regresamos con la fuerza del abdomen a cuatro puntos. Inhala. Vaca. Exhala. Gato. Regresamos a postura neutra y ahora lo vamos a hacer del otro lado. Intenta llegar a otro nivel porque puedes tener el equilibrio, un mayor equilibrio de este lado. Inhala, exhala, sube brazo izquierdo. Inhala, exhala, ensarta la aguja ahora del lado derecho. Relaja tu hombro, relaja tu cabeza. Inhala, exhala, estira brazo derecho. Inhala, exhala, estira pie derecho. Te puedes quedar aquí o subir el pie derecho, el pie siempre en flex. Inhala, exhala. Si sientes algún que te está temblando el cuerpo, es parte de la reacción de esta fuerza que estás haciendo. Tienes que apretar el abdomen para tener mayor equilibrio. Inhala, exhala. Intenta tomar el empeine derecho. Concéntrate, mira hacia un punto fijo hacia adelante, en tu drishti. Concéntrate. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estiramos, salimos de la postura. Y con la fuerza del abdomen regresamos a cuatro puntos. Vamos a Balasana, llevando nuestros glúteos hacia los talones. Estira tus brazos, lleva tu frente al piso. Esta postura te ayuda a la fatiga. Inhala y exhala. Si tuvimos tensión en la lumbar, también nos ayuda a relajarla. Inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Ahora llevamos nuestras manos hacia nuestras rodillas, nos sentamos en los talones, vamos a relajar muñecas por si tuvimos alguna tensión en ellas, da giros hacia un lado, hacia el otro. Ahora vamos a hacer posturas de equilibrio de pie. Entonces poco a poco nos subimos y nos quedamos en pie. Vamos a comenzar con la postura del águila. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer unos ejercicios de equilibrio con las puntas. Entonces, vamos a poner los pies paralelos a lo ancho de las caderas. Vamos a inhalar y subir los pies. Quédate en las puntas. Intenta quedarte en las puntas. Si te caes, no pasa nada. Inhala, exhala, baja. Sube los dedos de los pies. Relaja. Una vez más. Inhala. Si sientes que pierdes equilibrio como yo ahorita, puedes poner un pie adelante y un pie atrás para tener mayor equilibrio, pero sube los talones. Inhala. Exhala.
Inhala. Exhala, baja lentamente los brazos y los pies. Sube los pies los dedos de los pies, bájalos. Cambiamos. Creo que tienes mayor equilibrio así. Entonces, vamos a hacerlo una vez más. Inhala, sube los talones. Aprieta abdomen, no saques glúteos. Aprieta, mira hacia un punto fijo al frente. Inhala. Estira, estira. Exhala, poco a poco, ve bajando las manos, ve bajando los pies. Sube los dedos de los pies y relaja. Última vez. Intenta subir lo más que puedas. Inhala. Sube los pies, sube los talones, lo más alto, que nada más queden las puntitas de los dedos de los pies. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala, baja los brazos poco a poco, los pies, sube los dedos de los pies y relaja. Podemos hacer unas flexiones alternadas para relajar un poco los pies, un poco las piernas. Y ahora sí, vamos a entrar en la postura del águila. Vamos a ponernos en Tadasana, que es pies paralelos, hombros atrás y relajados, palmas enfrente. Recuerda, no sacamos glúteos, sino metemos pubis y hacia adelante, el pecho bien amplio, haciendo esta apertura de pecho, mirada hacia enfrente, inhala, exhala. Ahora vamos a llevar nuestro peso hacia la pierna derecha. Entonces lleva todo tu peso hacia la pierna derecha y lo que vamos a hacer es inhalar, exhalar. Lleva tu pierna izquierda a 90 grados. Inhala. Exhala. En la siguiente exhalación lo que vamos a hacer es llevar la pierna derecha enroscando la pierna izquierda enroscando la pierna derecha. Inhala, exhala. Lleva tu muslo izquierdo a tu muslo derecho. Si sientes que aquí estás cómoda o cómodo, está bien, o puedes llevar tu pie izquierdo al piso. Pero intenta tenerlo aquí para tener este equilibrio. Haz un reto este día. Inhala, exhala. Si te es posible, lleva tu pie y enrosca todo el pie izquierdo al pie derecho. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Lleva tus brazos paralelos. Inhala, exhala. Lleva tus brazos al frente. Y ahora vamos a llevar nuestro brazo derecho. Va a ir por encima del brazo izquierdo. Y vamos a hacer un enrosque también con las manos. Si perdemos el equilibrio, no pasa nada. Inhalamos, exhalamos y regresamos. Recuerden que en la vida, a veces, cuando nos caemos y volvemos a intentarlo, estamos más fuertes. Entonces, también estas asanas de equilibrio es para que hagamos eso, lo intentemos. Llevamos nuestras palmas juntas, miradas enfrente, inhala. Exhala, uno, inhala, exhala, dos, inhala, tres, inhala, exhala, cuatro, salimos de la postura, quitamos el entrelazado de las manos, lateral, bajamos, quitamos el entrelazado de los pies hacia enfrente y bajamos. Hacemos flexiones alternas con las rodillas para relajar, para quitar tensión. Recuerda tu sankalpa, la intención de esta práctica. Ahora lo vamos a hacer del otro lado. Posiblemente tengamos mayor equilibrio de este lado. Hay que intentarlo. Entonces, inhala, exhala. Lleva tu peso hacia el lado izquierdo. Inhala, exhala. Flexiona pierna derecha. Inhala, exhala. Haz el entrelazado en tus piernas, hasta donde tú llegues. Inhala, exhala, brazos laterales. Inhala, exhala, hacia enfrente, concéntrate. Y ahora tu brazo izquierdo por encima del brazo derecho. Y llegamos al águila. Inhala. Si es posible, flexiona ligeramente tu rodilla. Lleva tus manos hacia enfrente. Mira un punto fijo hacia tu drishti. Concéntrate. Pon atención en ti misma, en ti mismo.
Inhala. Tres. No tenses los hombros, relájalos. Disfruta la postura. Última respiración, inhala. Exhala. Cuatro. Quitamos entrelazado, salimos de la postura. Quitamos entrelazado de los pies. Llevamos al frente. Y quitamos tensión flexionando alternamente las rodillas. Inhala y exhala. Espero que hayas tenido mayor equilibrio en alguno de los lados. Y si no, recuerden, lo más importante es el proceso para llegar a la asana. No si la hiciste o no bien. Aquí no existe si la haces bien o mal. Simplemente cómo te sientes tú con tu cuerpo. Y tú eres la única persona que siente esos beneficios. Entonces, poco a poco lo vas a ir logrando y es con la práctica. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la postura de Ardha Chandrasana, que vamos a abrir nuestro compás primero. Hacemos la postura de la estrella. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Gira tu pie derecho a 90 grados. Inhala. Exhala. Lleva tu cuerpo hacia la derecha. Inhala. Exhala. Lleva tu mano hacia abajo, a la altura que llegues. Empezamos aquí en Trikonasana. Inhala. Exhala. Para entrar en Ardha Chandrasana, vas a doblar tu pierna derecha, tu mano derecha, la llevas adelante de tu pie derecho, más o menos a dos manos, y con la fuerza del abdomen vas a subir tu pierna izquierda. Inhala, exhala, sube la pierna izquierda. Abre cadera, tu pie está en flex. Tu mano izquierda puede ir tomándote tu cadera, o bien puede ir hacia arriba, la palma bien activa, separando los dedos. Puedes mirar hacia enfrente o puedes mirar hacia abajo. Inhala. Exhala. Concéntrate. Aquí estamos haciendo una ligera torsión, entonces estamos activando el sistema digestivo. Inhala. Exhala. Dos. Concéntrate en ti misma, en el aquí y en el ahora. No pienses en nada más que en lo que estás haciendo en este momento. Inhala. Exhala. Tres. Última. Inhala. Exhala. Cuatro. Bajamos brazo izquierdo. Bajamos pierna izquierda. Llegamos a un corredor. Inhala. Exhala. Llevamos el pie izquierdo a la altura del pie derecho. Llegamos a Uttanasana. Inhala. Exhala. Redondito. Subimos. Y ahora vamos a hacerlo del otro lado. Entonces, recuerden, para empezar, para entrar a la postura de Ardha Chandrasana, empezamos desde Trikonasana. Abrimos compás en la estrella, paralelos, concéntrense, empiecen a visualizar cómo van a llegar a Chandrasana del lado izquierdo. ¿Ok? Ustedes ya visualícense en esa postura. Sé que lo van a lograr. Inhala. Exhala. Pie izquierdo gira 90 grados. Inhala. Exhala. Nos vamos hacia la izquierda. Trikonasana. Mirada hacia arriba. Inhala. Exhala. Recuerda, flexiona pierna izquierda. Lleva tu mano izquierda más adelante de tu pierna izquierda. Y con la fuerza del abdomen subimos la pierna derecha. Inhala. En la exhalación subimos. Si tienes un bloque como este, puedes ponerlo aquí y tomarte de este bloque para que tengas a lo mejor mayor equilibrio. Si no tienes un bloque, puedes poner una pila de libros o algo que te ayude con la estabilidad y vas viendo si lo necesitas a esta altura o a esta altura, o a lo mejor tienes mucha flexibilidad y lo puedes hacer de esta forma. Abre cadera, pie en flex, inhala y exhala. Dos. Tres. Concéntrate. Si te caes, recuerda, no le tengas miedo a las caídas. Simplemente vuélvelo a intentar. Última vez, profundo, inhala. Cuatro. Salimos de la postura. Bajamos brazo derecho. Llegamos a un corredor. Inhala. Exhala. Llevamos pierna derecha hacia pierna izquierda. A Uttanasana. Inhala. Exhala, redondito.
salimos de la postura. Vamos a hacer otra postura de equilibrio. Esta postura de equilibrio es de las más conocidas, es la postura del árbol. Entonces, bueno, para iniciar vamos a preparar ligeramente la cadera para hacer apertura de cadera. Entonces vamos a ponernos a la altura de las caderas, vamos a abrir los pies, inhala, lleva tu peso hacia el lado izquierdo, inhala, exhala, lleva pie hacia adelante y hacia atrás sin tocar el piso, inhala, uno, dos, inhala, tres, inhala, cuatro, ahora lateral, inhala, uno, no muy arriba, no es necesario, dos, simplemente estamos calentando la cadera, tres, cuatro, ahora hacia atrás, inhala, exhala, uno, dos, tres, y cuatro, regresamos, flexiona alternadamente las rodillas para quitar tensión, inhala y exhala, ahora lo vamos a hacer del otro lado, pies paralelos a lo ancho de la cadera, lleva tu peso del lado derecho, inhala, exhala, llevamos pie izquierdo hacia adelante, uno, que no toque el piso, dos, estamos calentando la cadera, tres, dándole movilidad, cuatro, lateral, uno, puedes llevar tus manos en la cintura, tres, si te caes recuerda, no pasa nada, cuatro, hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, flexiona alternadamente para quitar tensión, inhala y exhala. Y ahora sí, vamos a empezar a la postura del árbol. Lo vamos a empezar con el lado derecho, ¿ok? Inhala, exhala, lleva tu peso del lado derecho. Hay tres niveles en la postura del árbol. Entonces, tú vas a sentir cuál es la que te acomoda más, en la que te sientes más cómoda, más cómodo. No forces tu cuerpo. Si sientes algún dolor, sal de la postura, inhala y exhala, puedes subir las manos, los pies y bajas, igual puedes flexionar los pies para que quites tensión. Entonces comenzamos, el peso del lado derecho, inhala, exhala, aquí puedes quedarte en el primer nivel. Únicamente poniendo el talón recargándolo en la pierna derecha. Puedes quedarte en el segundo nivel, que es ponerlo aquí en el gemelo. Nunca lo pongas en la rodilla porque lastimamos. Nada más puede ser aquí o bien, si quieres intentarlo, podemos hacer el tercer nivel, que es poner nuestro talón izquierdo en nuestra ingle derecha y hacemos una presión con los muslos. Inhala y exhala, hacemos apertura. Inhala, lleva tus brazos en lateral. Puedes quedarte aquí, puedes quedarte en Anjali Mudra a la altura del corazón. Puedes quedarte también en Anjali Mudra, arriba de la cabeza. Puedes hacer Kali Mudra, también arriba de la cabeza. Lo que te sientas más cómoda, más cómodo. Cuatro respiraciones. Yo me voy a quedar en Anjali Mudra, arriba. Inhala. Exhala, dos. Tres. Última, concéntrate. Recuerda tu drishti. Inhala, cuatro, salimos de la postura delicadamente, bajamos brazos, cerramos pierna izquierda y bajamos. Flexionamos alternadamente para quitar tensión. Muy importante que después de una postura de equilibrio quitemos tensión. Vamos a hacerla del lado izquierdo. Intenta seguir, si quedaste en el nivel 1, puedes hacerlo en el nivel 2 o intentar el nivel 3. Lleva tu peso al lado izquierdo de tu cuerpo, inhala, exhala, llevamos peso al izquierdo, nos podemos quedar en el nivel 1, nivel 2 o intentar nivel 3. Si quieres intentarlo, puedes quedarte tomando tu pie a lo mejor y quitarlo tantito y volverlo a poner tu mano para que poco a poco tu cuerpo vaya sintiendo este equilibrio. ¿Ok? Inhala,
Exhala. Esta vez me voy a quedar en Anjali Mudra, a la altura del pecho. Inhala y exhala. Concéntrate. Uno. Recuerda que la inhalación y exhalación únicamente por la nariz. Recuerda tu sankalpa. Estamos empezando mes, entonces es muy buen momento para ponernos intenciones en el día, intenciones en la semana. Inhala. Exhala. Tres. Última vez. Inhala. Exhala. Cuatro. Salimos de la postura delicadamente. Cerramos la apertura de cadera. Bajamos pie derecho. Y quitamos tensión flexionando alternadamente las rodillas. Inhala. Exhala. Ahora vamos a hacer unas posturas en el piso. Entonces, poco a poco nos vamos a sentar y vamos a hacer la postura de Navasana. Entonces nos sentamos. Bueno, quiero aprovechar para mandar saludos a Diego Jiménez, a Verónica González, a Pau Beristain, a Luz Delfín, a Patricia Espinosa, a Diana Palafox, a Kelly, Dafne, José David, Mario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Deporte UNAM, en una práctica de yoga. Entonces, nos vamos a poner flexionando las rodillas. Vamos a poner nuestras manos atrás. Nuestros dedos van a ir mirando hacia los glúteos. Entonces, vamos a inhalar, hacer una apertura de pecho. Inhala, exhala y vamos a entrar a Navasana, es la postura del barco. Inhala, exhala, sube las piernas, 90 grados, tus pies están en flex. Inhala, exhala, este es el primer nivel. Aquí te puedes quedar las cuatro respiraciones. Si te sientes cómoda o cómodo, puedes soltar las manos y llevarlas hacia enfrente, poniendo las dos palmas paralelas. Inhala y exhala. Si sientes una comodidad y crees que hoy puedes hacer el siguiente nivel, estira tus piernas. No necesitas estirarlas y subirlas mucho. Simplemente que estén a la altura de tus ojos. Inhala y exhala. No encorves la espalda, sino apertura de pecho. Recuerda que las aperturas de pecho ayudan a descargas emocionales y las posturas de equilibrio te ayudan a tener una estabilidad emocional. Entonces, inténtalas. Inhala. Exhala, dos. Si te tiemblan las piernas, no pasa nada, es parte del trabajo. Estamos trabajando el abdomen. Contrae el abdomen. Inhala. Dos. Inhala. Tres. Inhala. Cuatro. Salimos poco a poco con la fuerza del abdomen. Llevamos manos atrás. Hacemos apertura de pecho, inhala, mirada hacia el frente, exhala, inhala, exhala. Vamos a hacer una última postura de equilibrio en el piso. Nos vamos a colocar en cuatro puntos y vamos a llevar en la exhalación pierna izquierda, pierna derecha atrás, inhala, exhala. Nos quedamos en una tabla. Recuerda que en la tabla no bajamos la cadera porque podemos lastimar las lumbares y la columna vertebral. Inhala, exhala. En la exhalación nos vamos a girar hacia el lado derecho y vamos a llevar el brazo derecho hacia arriba, subiendo la cadera. No dejes caer la cadera, sube la cadera. Puedes quedarte aquí o puedes llevarte tu pie derecho encima del pie izquierdo, si te es posible. Si no, te quedas aquí. Recuerda, el drishti, llevar tu mirada hacia un punto fijo, inhala, exhala. Estamos haciendo un trabajo de abdomen, un trabajo de piernas, de glúteos. Si te sientes segura o seguro, puedes subir tu pierna. Inhala. Yo esta ocasión me voy a quedar abajo. Inhala. Exhala, dos. Inhala. Exhala, tres. Última vez, profundo. Inhala. Exhala, cuatro. Salimos de la postura, regresamos a tabla. Inhala,
Exhala, rodillas al piso, nos vamos a Balasana para relajar la espalda, las lumbares, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cuatro puntos, la vamos a hacer ahora del otro lado. Inhala. Exhala. Pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás. Tabla. Giramos hacia el lado izquierdo. Llevamos cadera hacia arriba, brazo hacia arriba. Inhala. Exhala. Si no te es posible aquí, puedes bajar tu pierna derecha y quedarte en esta postura. Si sientes que puedes lograr mayor equilibrio, quédate en esta tabla lateral o subir tu pie izquierdo arriba o subir el pie izquierdo. Como te sientas mejor. Inhala, aprieta abdomen. Una. Dos. Tres. Última. Cuatro. Bajamos lentamente, salimos de la postura, llegamos a cuatro puntos, nos vamos a Balasana, glúteos, talones, estira, inhala. Esta postura te ayuda a la fatiga, al reposo, a estirar la columna, a alinearla. Dos. Nos vamos a ir poco a poco sentando en nuestros talones y vamos a hacer relajación de piernas, de lumbares, de glúteos. Nos ponemos en bastón dandasana, que los dos isquiones, los dos huesitos de los glúteos estén bien pegados al tapete. Saca la carnita, inhala, pies en flex, exhala, llevamos rodilla del lado izquierdo, la flexionamos, inhala, exhala, llevamos brazo izquierdo arriba, exhala, abrazamos rodilla y comenzamos a estirar, a relajar, quitar tensión. Tu brazo derecho lo más pegado al glúteo derecho para estirar la columna. Mira hacia atrás por arriba del hombro. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Salimos de la postura. Quitamos pierna derecha. Hacemos pequeños golpecitos con las piernas. Ahora nuevamente, pero la pierna izquierda. Inhala. Exhala. Flexiona pierna izquierda, crúzala, inhala, espalda bien recta, brazo derecho hacia arriba, inhala, exhala, gira. El hombro izquierdo, inhala, pie derecho en flex, estira bien la pierna, inhala, exhala, quita tensión, en cada exhalación quita tensión, inhala, exhala, quita tensión. Inhala, exhala, salimos de la postura, mueve ligeramente tus piernas. Y ahora nos vamos a colocar en boca arriba, con la fuerza del abdomen, nos vamos bajando. Ya casi vamos a entrar a relajación profunda, entonces ve preparando tu cuerpo. Inhala y exhala, y vas a ir, abre tus piernas a la altura del tapete y ve balanceando tus rodillas de un lado a otro, inhalando y exhalando, relajando las lumbares, la espalda baja. Inhala, exhala. En la siguiente exhalación, deja caer tus piernas del lado izquierdo. Exhala, y tu mirada hacia el lado derecho, abriendo las manos en cruz. Si quieres, puedes cerrar los ojos, inhala y exhala, profundo. Quita tensión de la espalda y los lumbares. Inhala, exhala. Ahora del otro lado, inhala y exhala. En la exhalación deja caer del lado derecho, mirada hacia la izquierda. Inhala, exhala. Quita tensión, inhala, exhala. Llegamos al centro y estira pierna izquierda. Estira pierna derecha. Vamos a entrar a Shavasana, a relajación profunda. Lleva tus hombros hacia atrás, palmas hacia arriba. Que tus pies se relajen. Inhala. Exhala, cierra tus ojos. Quita tensión en tu entrecejo, en tu mandíbula, en tus muñecas, en tus lumbares. Inhala y exhala. Esta postura es la más importante de toda la práctica porque tu cuerpo va absorbiendo los beneficios. Hoy trabajamos el chakra
Manipura, que es el primer chakra que está en la base de la columna vertebral. Es de enraizar hacia la tierra, del enfoque, de la estabilidad. Hoy trabajamos equilibrio porque comenzamos un año y debemos restablecer ese equilibrio emocional, debemos tener una conciencia en nuestro cuerpo, fortaleza, resistencia, empezar con metas para comenzar un mes. Entonces es importante que recuerdes tu sankalpa, tu intención de esta práctica. Inhala y exhala profundamente. Siente tu cuerpo, siente tu respiración, ese equilibrio entre mente y cuerpo y respiración. Estos son los minutos para ti, para tu descanso, para beneficio del organismo, de tu mente, que es muy importante. Inhala, exhala. Poco a poco ve despertando tu cuerpo, haciendo los movimientos que te pida, moviendo los dedos de los pies, de las manos, estirándote como si te acabaras de despertar, generándote un bostezo. Flexiona tus rodillas, toma tus rodillas y balancéate de un lado a otro, izquierda, derecha, dándole un masaje a tu columna vertebral, a tus lumbares. Inhala y exhala. Cuando estés lista, listo, caes del lado derecho y nos quedamos en postura fetal. Haz una inhalación. Exhala. Estira tu pierna izquierda y poco a poco ve incorporándote en postura fácil. Y cierra tus ojos. Lleva tus manos en las rodillas, las muñecas en las rodillas. Deja caer tus manos. Inhala y exhala. Observa tu cuerpo. Observa cómo está, a diferencia de cuando empezamos la práctica. Si tiene algún dolor, si está con más energía, cómo te sientes tú. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Llevamos nuestras manos en Anjali Mudra, al centro del pecho. Tu barbilla ligeramente hacia abajo. Y para cerrar esta práctica, vamos a hacer el canto del mantra Shanti. Shanti, que significa paz. Agradécete por hacer estas asanas el día de hoy. Entonces cierra tu práctica creando y generándote esta paz interna en tu cuerpo, mente y pensamiento. Inhala. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Espero que les haya gustado. Díganme ahí sus comentarios, cómo se sintieron, si lograron o no algunas posturas de equilibrio. Rápidamente les quiero decir que como trabajamos mucho la planta de los pies, les recomiendo que hagan un masaje de 2 minutos con sus 2 pulgares, haciendo presión y haciendo círculos en cada parte de su palma del pie, de su planta del pie, perdón. Y después pongan sus manos y entrelácenla con los dedos de los pies, haciendo una presión y después generando aquí como si les estuvieran entrelazando, ya que los pies cargan todo nuestro cuerpo durante todo el día y es necesario darle este masaje porque pues a veces no nos acordamos de ellos. Última cosa y recomendación es que se pongan 15 minutos de esta postura, llevando sus piernas a 90 grados, pegados sus glúteos a una pared, sin dejar nada de espacio, para que ayude a la circulación. Eso en verdad va a tener muchos beneficios. Y bueno, les agradezco mucho que hayan estado conmigo y nos vemos dentro de 15 días. Namaste.